Pasaron 9 minutos del mediodía, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ahora recibimos en una comunicación telefónica a la profesora Adriana Aristimuño, docente universitaria con 30 años de experiencia en investigación y gestión en la educación superior, directora de planificación educativa de la ANEP. Bienvenida a la mañana del 11, Aristimuño, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, hablar de transformación educativa es el término que usted defiende, no reforma, sino transformación, porque es algo que está en permanente cambio. ¿Qué es lo que va a cambiar en la práctica? ¿Qué vamos a ver diferente los padres sobre nuestros hijos en cuanto a la educación una vez que se apruebe esta transformación? Y vamos a ver aulas más dinámicas, vamos a ver centros educativos comprometidos con las trayectorias de los estudiantes de manera mucho más concreta. Vamos a ver metodologías de trabajo en proyectos, interdisciplina y una propuesta curricular más cercana al mundo actual, al siglo XXI, a los intereses de los estudiantes. La transformación educativa apunta básicamente a darle a los estudiantes elementos para defenderse con idoneidad en un mundo muy competitivo, muy cambiante, y que además nos depara un futuro con un importante porcentaje de incertidumbre. Es cierto, ese es el mundo en el que estamos viviendo, pero también la transformación le va a dar a los estudiantes elementos para construir un proyecto personal, para construir su identidad, para relacionarse de manera armónica y fluida con los otros, para estar atentos a las necesidades del ambiente. Es decir, no solamente es la competitividad, la incertidumbre, el mundo desafiante, sino también una construcción personal, una construcción colectiva, responsable, fraterna. Eso también está presente en el plan y en el marco curricular. Esta transformación educativa habla de nuevas formas de evaluación. ¿Cuáles son? Bueno, en realidad, a ver, las formas de evaluación no es que sean tan nuevas, sino que se trata de que lo más nuevo, lo más último, por ejemplo, la evaluación formativa, que es una evaluación que mide los procesos y que retroalimenta la forma de enseñanza, sea algo muy extendido. Ya hay mucha evaluación formativa en el sistema educativo uruguayo desde hace años, pero lo que se trata es que esa evaluación formativa esté al servicio de proteger las trayectorias y darle a los docentes insumos para estar más cerca de los aprendizajes y de los desarrollos de los estudiantes. Una de las cosas que está en cuestión es la repetición, ¿no? Es una de las cosas que más ha trascendido en los medios. Bueno, no es que desaparezca la repetición, se trata No repetir en el primer año de cada ciclo. Por ejemplo, pero de todos modos, al siguiente año también hay que plantearse qué pasa, entonces no es que desaparece totalmente, sino que se trata de sustituir la repetición con mejores acompañamientos, ¿no? Con apoyos a los estudiantes para que justamente estemos seguros de que van adquiriendo y desarrollando esos aprendizajes. No es algo mágico que se saca la repetición y todo mejora, no. El problema de fondo que denota y muestra la repetición es aprendizajes insuficientes. Entonces hay que hacerse cargo de ese problema más profundo que son los aprendizajes insuficientes o el rezago o las dificultades concretas. Entonces de eso se trata cuando hablamos de eliminar la repetición. Es un proceso, la repetición va a seguir estando, solo que se va a eliminar de algunos de los grados. ¿Y cómo se hace para recuperar ese rezago que tiene el estudiante que de repente ameritaría con la educación como es hoy, ameritaría que tal alumno quede repetidor? Bueno, si de repente eliminamos la repetición en primer año de escuela o en primer año de liceo, ¿cómo compensamos ese rezago que hacía de ese estudiante un potencial repetidor? ¿Cómo hacemos para que adquiera los conocimientos? Porque de eso se trata. Justamente eso se trata. Ya se ha hecho, por ejemplo, en pandemia se ensayaron algunas cosas muy interesantes, que fue no cerrar el juicio en diciembre y postergarlo, por ejemplo, a febrero. Tanto en primaria como en secundaria como en UTO se propusieron espacios de apoyo en diciembre y en febrero, espacios parciales, espacios totales, y se hicieron algunas lo que se llaman promociones asistidas, promociones apoyadas, se postergó el juicio para más adelante. Es un tema también de tiempo, ¿no? De dar más tiempo de maduración, más tiempo de asimilación, más profundización. Todo eso requiere, por ejemplo, tutorías, espacios donde los estudiantes son atendidos de manera muy personalizada para que justamente, como usted lo decía, puedan ir logrando sus aprendizajes, pero en otro ritmo, respetando el ritmo del estudiante. Bien, usted habla muy seguido de transformación curricular, ¿verdad? Que se trata de transformar planes y programas, y usted plantea tres preguntas básicas, clave.
¿Qué educación queremos tener? ¿Para qué es esa educación y cómo la vamos a desarrollar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Son las preguntas clásicas del diseño curricular, ¿no? El qué, el para qué y el cómo. Las respuestas las estamos construyendo justamente con los documentos que estamos haciendo. Se aprobó el marco curricular, que es el que más, digamos, más denso en cuanto a el para qué y el qué, porque en el marco está el sentido de la educación, los principios que fundamentan nuestra educación en este momento, y además recoge tradición educativa muy sólida y muy rica que tiene el Uruguay. Se plantean las competencias en las cuales vamos a formar a los estudiantes, que son 10 competencias generales, y el tema del cómo y el qué se está desarrollando justamente en este momento en el departamento de Maldonado. Hay un encuentro muy importante que inicia ahora, por eso me estoy desplazando en un auto, en el Hotel del Lago. Se hace una reunión de más de 100 personas que son las que están construyendo esos programas, donde quedan plasmados el qué, el para qué y el cómo. Son 100 personas que han sido seleccionadas en sus subsistemas y además integrantes de las ATD que están desarrollando los programas en función del nuevo plan que se acaba de aprobar y que se dio a conocer esta semana, ¿no? Entonces, esas respuestas son realmente construcciones colectivas. Usted señalaba que la transformación curricular es una de las claves para combatir el rezago, la extraedad, el abandono, la insuficiencia de aprendizaje, la inequidad, pero que no es la única herramienta. No, ¿qué otras habría? Y bueno, a ver, hay muchas apoyaturas y muchas políticas focalizadas a los sectores con más inequidad. Nosotros tenemos un sistema educativo sumamente inequitativo, donde los resultados se pueden cortar por quintiles, lo cual es terrible para una sociedad. Es una sociedad muy integrada, muy igualitaria en el contexto de Latinoamérica, pero sin embargo los resultados educativos son tremendamente segmentados. Entonces, ahí hay que poner mucha atención, no solamente en la propuesta curricular, en los métodos, en las formas de evaluación, sino también en otras políticas, en otras políticas educativas y también en otras políticas sociales. Las políticas, por ejemplo, de vivienda, las políticas de familia, las políticas de salud, tienen mucho que ver con la segmentación. Esa inequidad educativa es resultado en gran medida de la inequidad territorial de vivienda, de cómo se segmenta la vivienda en el Uruguay y en algunas ciudades especialmente. Entonces, si bien sabemos que la educación es parte de la solución y una parte importantísima de la solución, la educación sola no puede. Estamos viendo que esta transformación educativa, reforma educativa, está teniendo mucha resistencia en gremios docentes, gremios estudiantiles. Tuvimos ocupación de liceos, ahora ocupación de facultades. Hay un claro reclamo de recortes en los presupuestos, de que esta reforma educativa lo que hace es retrasar la educación en vez de hacerla avanzar. ¿Qué lectura hace usted y cómo interpreta esta altísima conflictividad que está teniendo esta transformación educativa? Yo diría que no es una altísima conflictividad, yo diría que es conflictividad, que es una conflictividad esperable cuando hay un proceso de cambio. Y también separaría, ¿no? El tema de las facultades es un reclamo por más presupuesto en el marco de la rendición de cuentas, no es directamente relacionado con esto. El tema de la formación docente no está ligado directamente a esta transformación curricular. Entonces, si vemos, no hay tanta conflictividad en relación a esta transformación. Por ejemplo, nosotros tenemos miembros de las ATD trabajando en las comisiones de programa, en estas que se están desarrollando, que comienzan a trabajar ahora en el departamento de Maldonado. Quiere decir que hay puentes y hay lazos y hay diálogo y hay construcción de consensos, que es lo que forma parte de ese tejido importante que tenemos que construir para sacar adelante la transformación. Está claro que el tema de la UDELAR es por el reclamo del 6+1, de que no le quitan recursos a la UDELAR, que se invierta en ciencia e investigación, pero nosotros que entrevistamos a todas las voces, realmente en el 95% se cuela en contra de la reforma educativa. Capaz que es por cliché, capaz que es por costumbre, capaz que es por, mandato de que en todos los frentes de combate digan eso, pero en definitiva hay, como por lo menos en el discurso, una oposición fuerte a esta reforma. Sí, sí, creo que es un poco lo que usted acaba de sintetizar. Mandato, cliché, costumbre, hay un poco de todo eso. Yo ayer justamente en otro medio decía, cuando la reforma de Rama, que se decía que era una reforma
neoliberal y que estaba formando para sociedad capitalista y muchas otras cosas, se parece mucho a la acusación de mercantilismo que tiene esta propuesta de transformación. Mucha gente que se opuso a la transformación de Rama, por ejemplo, ahora reconoce que los bachilleratos tecnológicos fueron una muy buena cosa, que los centros regionales de profesores fueron una muy buena cosa, que el impulso a la educación inicial y todo el soporte pedagógico que se le dio a las escuelas de tiempo completo fueron una muy buena cosa. Sin embargo, esa misma gente se estaba oponiendo a la otra que la reforma se planteó. Es bastante usual que eso sea así y que luego decante con el tiempo la valoración de lo que se está proponiendo. Esta transformación básicamente busca generar, como usted lo señalaba, programas y contenidos que sean competentes, que sean de interés, que sean atractivos y que le permitan a los estudiantes generar su propio camino, sus propios proyectos, sus propias ideas. Ahora, hablamos de los docentes y pensar qué docentes estamos preparando para enseñar a esos alumnos. Sí, es muy importante justamente buscar esa congruencia entre los docentes que estamos formando para ese plan, para esa transformación, y esos alumnos. También hay que decir que hay un esfuerzo importante que está haciendo la ANEP de formación en servicio, es decir, los docentes que ya están formados, ¿no? Que ya están en el sistema, claro. Y son los que van a llevar adelante esta transformación el año que viene, y el siguiente y el otro, también tienen la oportunidad de recibir una formación para justamente tener los elementos técnicos que necesitan para llevarla adelante. Eso también es importante destacarlo. La formación de directores con nuevas herramientas de gestión, yo la escuché decir a usted, ¿cuáles son? Sí. Las herramientas de gestión tienen que ver con tener elementos para elaborar un proyecto de centro, ser capaces de elaborar un buen diagnóstico del centro, con la comunidad educativa construir ese proyecto que dice, bueno, quiénes somos, quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, plantearnos metas, plantearnos indicadores, ser capaces de evaluar lo que estamos haciendo, darle al proyecto educativo un norte, un sentido. Si el norte, por ejemplo, es convivencia, bueno, poner una cantidad de estrategias y metas para evaluar cómo vamos trabajando en esa convivencia. Si el norte es mejorar los aprendizajes, bueno, plantearnos una serie de estrategias que tiendan a mejorar los aprendizajes con estrategias concretas, pedagógicas, didácticas. Es decir, esas herramientas y también propuestas de mejora que le estamos dando a los directores en la formación son parte de lo que queremos transformar a nivel de los centros educativos, porque se dice muy frecuentemente, pero es una verdad muy fuerte, la transformación ocurre en los centros educativos o no ocurre, y eso realmente está en manos de los directores y de los docentes. Muchas veces escuchamos decir, bueno, eso del profesor parado frente a la clase con 30 alumnos dándoles, enseñándoles la materia, ya no corre más. ¿Cómo nos debemos imaginar la educación que proponen? El docente es un actor fundamental en todo este proceso. Lo que estamos viendo es que hay un cambio en el rol del docente, no solo por esa transformación, en el mundo, y que hay un movimiento hacia estrategias más activas, más participativas por parte del estudiante. Es decir, el estudiante tiene como un rol más protagónico en poder definir cosas, en poder, por ejemplo, elaborar un proyecto en conjunto con sus compañeros, en aportar información para un proyecto que construyó con sus compañeros, en salir al medio, a su contexto, a su comunidad y recoger información. Es decir, es un estudiante mucho más activo. Eso es lo que estamos propiciando, lo que estamos tratando de que suceda. Y el docente en eso tiene un rol fundamental, porque obviamente sabe de su disciplina y también sabe cómo enseñar. Tiene muchas estrategias de enseñanza, de personalización, de evaluación, de llegarle al estudiante, de motivarlo, que siguen estando en el centro del proceso. Son muy importantes. El presidente de la ANEP ha dicho una y otra vez, y otros integrantes de la ANEP, del CODICEN, han dicho una y otra vez que se han generado muchas rondas de recibir a delegaciones, a organizaciones, a gremios para escuchar, para enriquecer, para intercambiar ideas y opiniones en torno a lo que era la redacción de esta transformación educativa que evidentemente, digo, quien tiene la iniciativa y quien la lleva adelante y que va a tener la impronta es del gobierno, pero que se quiso escuchar también a todas las partes. Lo mismo que ha pasado con otros aspectos. La pregunta es, además de escucharlos, ¿se han tomado en cuenta, se han incluido algunos de los planteos realizados en esta reforma o en esta transformación? Sí, por ejemplo, en el marco curricular se tomaron en cuenta aportes de las ATD que llegaron en documentos, se tuvieron en cuenta aportes de los inspectores y de los directores agrupados, hicimos 8 reuniones con inspectores, todos los inspectores de todos los subsistemas de todo el país, hicimos reuniones con los directores y nos llegaron documentos, tuvimos en cuenta documentos de los consejeros electos que también aportaron a través de documentos, en concreto de la consejera Daisy Iglesias,
algunos aportes que complementaban y matizaban algunas de las cosas que nosotros habíamos puesto en el documento original, y así llegamos al documento definitivo. Ahora el plan y los programas, si bien los programas están siendo co-redactados y co-diseñados por los integrantes de la SATD, también van a ir en noviembre a consideración de la SATD para que ellos hagan sus aportes. Es decir que, además de las reuniones y además de lo que ya está hecho, hay para adelante más espacios de participación, sí. Usted tiene una vastísima experiencia en materia educativa, ya ha trabajado, digo, es una docente muy calificada, con mucha experiencia. ¿Cuándo cree usted que podemos empezar a ver en la práctica, en la realidad, cambios gracias a esta transformación? El año que viene los docentes y los directores ya estarán trabajando en algunos grados de una manera diferente. El año siguiente se van a incorporar más grados y en el 2025 vamos a completar todos los grados de la educación obligatoria. Y más adelante, por suerte, ojalá, confiamos en que la administración que continúe, esta administración, va a tener la oportunidad de profundizar y enriquecer lo que queda planteado. Es un camino abierto, es un camino que se inicia. Es un proceso largo, pero también se pueden ver modificaciones de prácticas y resultados a mediano y a más largo plazo, pero a mediano plazo también. Para ir finalizando, Aristimuño, cuando se habla de que bueno, vamos a tener hasta noveno grado, ¿esto qué significa? Sí. ¿Que la escuela en vez de hasta sexto va a ser hasta noveno, por ejemplo? No, la escuela como tal continúa siendo una escuela hasta sexto. Uh-huh. Lo que estamos dando como mensaje, lo que estamos intentando a través del diseño curricular diferente es que el estudiante sienta una continuidad entre sexto y séptimo. Séptimo, que es el viejo primero, se va a seguir desarrollando en liceos y escuelas técnicas. Lo que estamos haciendo ahora, elaborando los programas, todos los subsistemas al mismo tiempo, de forma colaborativa, es que ese programa sea un continuo y que el estudiante no vea ese corte que existía antes, porque antes los programas los hacían los maestros por un lado, los profesores de secundaria por el otro, los profesores de UTU por el otro. Ahora están todos juntos en este, otra vez, insisto, en el encuentro que se está desarrollando en Maldonado. Están trabajando todos juntos, además con los docentes de formación en educación y los representantes de ATD. Entonces quiere decir que hay una cabeza, digamos, colaborativa, una clave compartida de todos los actores para que lo que le llegue al estudiante sea algo realmente integrado. Por eso el plan se llama Educación Básica Integrada. Está claro. Profesora Adriana Aristimuño, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. Me encantaría en algún momento contar con su presencia aquí en el estudio para hacer una entrevista más en detalle. Es una persona muy interesante de escuchar, por lo tanto, nos encantaría tenerla. Muchas gracias por la oportunidad y con tiempo lo podemos arreglar, cómo no, con gusto. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Encantada, gracias. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, la profesora Adriana Aristimuño, que es la directora de Planificación Educativa de la ANEP, que está rumbo a Maldonado, este encuentro importante que se desarrolla en el Club del Lago, que forma parte de todo este proceso de transformación educativa. Las 12:26 son exactamente en este momento en el que nos vamos a la pausa. Ya volvemos.